interruptor cuando no esté en uso. General Dokkan cuando esté en el poder. Dokkan robó esos escritos. Ambos lo sabemos. Recupéralos. Nuestros amigos los chinos se opondrán. El hombre que tiene los escritos tiene la lealtad de las ocho tribus. Y las ocho tribus son los Zambútico. Para esto vivió y murió el gran Tafawa. ¿Para convertirnos en marionetas manejados por los chinos? Solamente te he indicado que cualquier acción abierta de nuestra parte sería interpretada por ellos como hostilidad. Ya estamos en problemas. ¿Quieres que esto sea grave? ¿Sugieres que no se haga nada? No, solo digo que no abiertamente. El león a nada teme excepto a otro león. Dokkan es un ladrón, Bardimu. ¿Sí? Conozco a un hombre. Un americano. No, no es bueno que ellos interfieran. El águila es un ave temible, pero su estómago no es tan amplio como el del dragón. ¿Y el americano es...? Ladrón. Jack. Excelencia, a veces el destino de una nación pende de cosas extrañas. Un dedo en el dique, de un clavo para una herradura, o de un ladrón en la noche. Bien. Presentamos cómo atrapar a un león rugiente. Con las actuaciones estelares de Brock Peters y Denise Nicholas. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes. ¿De dónde sacaste esa película? La conseguí con un amigo mío. ¿Has oído hablar de un país llamado Zambútico? Sí, es un nuevo país africano. Muy bien. Siéntate y ve esto. Son los archivos nacionales de Zambútico. Ahí guardan los escritos Nadaka. El Zambútico es un país más o menos nuevo. Y los escritos son lo único que unen al pueblo. Sin ellos, las ocho tribus pueden separarse muy pronto. Interesante. Cada año, el día de la independencia, el presidente saca los escritos de la bóveda y los exhibe. Muy interesante. Dos meses atrás, descubrieron una gran veta de oro en Zambútico, suficiente para alterar el nivel mundial de poder económico. Sí, ya lo sabía. Nosotros, los espías maestros, tenemos ciertos conocimientos. En este caso lo leí en la primera página del New York Times. Leí el artículo. Pero lo que ignoras es que el hombre que tiene los escritos puede ganarse la lealtad de las ocho tribus. Alguien se los robó y yo sé quién. Un famoso general de Zambútico llamado Dokkan, un aliado de la China Roja. Nunca se sabe quién es de fiar, ¿verdad? Mi amigo es el jefe de inteligencia. Crecimos juntos y rompimos ventanas juntos. Él quiere que yo los recupere, Noah. Tienen que estar en la bóveda cuando el presidente la abra. ¿Cómo piensas sacarlos de la caja fuerte? Aún no lo sé. Todavía no lo... ¿Caja fuerte? La de Dokkan.
Está en el sótano de su villa y es bastante fuerte. No tiene combinación ni cerrojos. Y tiene, según me enteré, 8 fotoceldas que la protegen. ¿Eso cómo lo sabes? Claro que lo importante es que el presidente Gualamba no debe saber que se han robado los escritos. Ya ha sufrido 2 ataques cardíacos y un tercero puede matarlo. Y si eso pasa, el general Dokam anunciará que él tiene los escritos y en el caso que resulte, se adueñará del país. Ya que lo apoya la China Roja, eso sería como una colonia en el corazón de África. Tú no has venido porque yo te lo pedí, ¿verdad? No. A decir verdad, venía en camino para decirte de la crisis de San Butico. Tu identidad está en este sobre. Tu nombre será Albert Barton, miembro de la Comisión Comercial Americana. No me lo digas. Conoces a mi amigo, ¿verdad? ¿A Shaq? Oh, sí. Nosotros los espías siempre estamos en contacto. Es un buen muchacho a pesar de sus antiguas amistades. Tu reservación ya está hecha. Espero que tengas buen viaje. Yo iré allá. Una cosa. En San Butico son quisquillosos respecto a ayuda extranjera. ¿No te refieres a interferencia? Depende de qué periódico leas. Supongo que sabes que el presidente Gualamba abrirá la bóveda pasado mañana. No tienes mucho tiempo. ¿Cuándo lo tuve? Los chinos rojos no querrán que los escritos regresen a la bóveda y si te descubren, te matarán. Conozco un antiguo refrán, amigo. Para comer liebre, primero se atrapa la liebre. ¿Alexander Monday? Sí, a sus órdenes. Yo soy Tuesday. Si Monday es lunes y Tuesday es martes, haremos un buen calendario, ¿no cree? Como su nombre, se escribe diferente. T-O-O-S-D-H-I. Tuesday Bottom. Mi identificación. No creo que pueda leer esto aquí. El sol es demasiado fuerte. ¿Por qué no vamos a un lugar oscuro que tenga mucho ron? Yo seré su guía personal mientras esté aquí, señor Monday. Quiero que me diga Al. Voy a mostrarle algunos puntos interesantes. ¿De modo que hay más? La Gara es nuestra ciudad capital. Tal vez le gustaría una corta gira. Sígame usted a mi auto. ¿Su identificación? Ese debe ser el señor Barton, el primero de la misión comercial americana. No creo que haga falta vigilar las 24 horas del día, pero debes conocer sus actividades. Sí, camarada Schenck. Bajo el dominio europeo, los escritos se guardaban en la mansión del gobernador. Hace 10 años, nuestro héroe nacional, el jefe Tafawa, encabezó la batalla de la libertad. Cuando la independencia se consumó, los escritos le fueron entregados. Tafawa pensó que los escritos le pertenecían a todo el pueblo, así que edificó este monumento. Esta es la Guardia Nacional. Son hombres muy apuestos. La crema innata de esta nación, uno de cada una de las 8 tribus, es lo mejor que tenemos. Como todo lo que usted conocerá aquí, señor Monday, con gusto morirían por su nación. ¿Sin excepción? Sin excepción. ¿Y el general Dokam? Señor Monday, ¿qué es lo que quiere saber del general Dokam? Ahora nada. Ya me lo dijo usted. Es un mal bicho, ¿eh? Según mi opinión personal, es un traidor. Bien, en ese caso no lo invitaremos a cenar esta noche. ¿Es que vamos a cenar? Creo que sí. Después de todo, usted va a cuidar de mí, ¿no es verdad? Hasta cierto punto, sí. Llegar a ese punto va a ser divertido. Es un
exhibición permanente. Se inauguró hace como 3 años. Hace 2 meses los chinos nos la donaron. ¿Dos meses? ¿Después de que descubrieron el oro? Después de que descubrieron el oro. Venga, quiero que oiga esto. Escuchará parte de su discurso de independencia. La libertad que hemos logrado con tanta dificultad deberá siempre honrar las palabras sagradas de los escritos Sindarka para que lleguen a todo el pueblo de esta nación. Este es el camino inevitable de la historia, el camino de la justicia, el honor y el orgullo. Por lo tanto, de hoy en adelante, los escritos no me pertenecerán a mí que una vez fuera vuestro jefe, sino a todo el pueblo de San Butico. Este para siempre proclamará a nuestra herencia a todos aquellos que son libres y a todos aquellos que están por ser libres. Es el momento de moldear el triunfo de la democracia. El éxito y el futuro de nuestra república está en las manos y en los corazones de cada uno de ustedes. Que estas palabras sean la llave que abra la puerta a la libertad perenne para todos los pueblos de nuestra bendita tierra. Debe haber sido todo un hombre. A él le debemos nuestra libertad. Los chinos han sido generosos con ustedes. ¿Eso dicen los peces respecto al anzuelo? Eso depende del pez. Buenas tardes, señorita Agoto. Buenas tardes. El señor Wu es miembro de la delegación china permanente. Encantado. Igualmente. El señor Barton es de la Comisión Comercial Americana. Oh, no se moleste. Gracias. Bueno, espero que disfrute de la exhibición. Es muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Quién es? Es miembro permanente de la delegación china. ¿Y qué hace un inocente diplomático con un juguete como este? Oh, es usted un genio. Gracias. Es un don. Nuestro amigo mutuo, el viejo amigo suyo, me advirtió que solo usara bisutería si salía con usted. ¿De veras? Pues si decido robarle algo a usted, no será su joyería. Vamos. Dele su chaqueta. Indíquele. Chuck, qué gusto de verte. Me parece que has engordado. Estaba pensando que la última vez que te vi fue en París. Estabas vestido de etiqueta, ¿verdad? Y si no me equivoco, andaba yo huyendo de los gendarmes. Supongo que escapaste. ¿Eres jefe de inteligencia? Vaya cambio. En esos días yo no tenía país. Ahora sí. Pero puedes perderlo si no tenemos suerte. En este momento canjearía toda la suerte del mundo por tus conocimientos. ¿Qué quieres que haga? Más vale que vayas al Palacio de Dokkam y que revises la caja fuerte. Y al... Oficialmente nadie sabe que estás aquí. Te ayudaremos en lo que se pueda, pero tendrás que trabajar más bien tú solo. Uh-huh. Así es la vida. Tusdi te espera donde la dejaste. Y al... Gracias. Créeme, será un placer. Por el pasillo del sótano, la segunda puerta a la derecha. De acuerdo. No hay problema. La casa está vigilada. Tenga cuidado. ¿Por qué cree que he llegado a viejo?
órdenes son disparar a matar. Y no me permiten hacer preguntas. Vamos, señor Mondi. Caiga al suelo. Vendrán en un momento. Suerte que llegué yo primero, ¿eh? Un momento. ¿Quiere decirme qué ocurre? Después, mi viejo. Es un ladrón. Lo tiraré en alguna zanja. Su amigo le manda saludos. Gracias. ¿Me simpatiza? A mí también. ¿Le gusta? Estudiamos juntos en Nueva York. ¿Qué hacemos ahora? Escuche, necesito a una persona que sepa leer chino. Hablaré con el jefe de idiomas de la universidad. Está bien, consígalo, pero ya. Le presento al señor Barton. Mucho gusto. ¿Nos da nuestras llaves? Sí, la del 716 y 718. Bienvenido a San Butico, señor Barton. Bienvenido a San Butico, señor Barton. Ah, gracias. Disculpe. Sam Tong, no es posible. A 10,000 millas de la patria. ¿Pero quién vigila el restaurante en tu ausencia? ¿Sabes? A todos les he dicho que haces el mejor egg fuyong en el mundo. Y conozco tus secretos, Sam. Lo conozco bien. Está en el... Perdón. Cuando la gente va a Chicago, les digo, busquen a Sam Fong. Él tiene la mejor receta. Debo disculparme, pero yo no soy el señor que dice usted, el señor Tong. Pero claro, para ustedes los chinos nos parecemos en todo. Oh, ¿pero no es usted Sam Tong? No. No es posible. Lo siento mucho, le debo dar una disculpa. Le ruego, me perdone, señor... Cheng, Fu Cheng. Fu Cheng. Bueno, si alguna vez va a Chicago, busque usted a Sam. Hace un egg fuyen estupendo. No puedo creerlo. ¿Quiere explicarme qué pasó? Soy un coleccionista inveterado. Algún día deberá explicarme la diferencia entre un coleccionista inveterado y un ladrón inveterado. Nuestro amigo Fu Cheng es de la comisión comercial como lo soy yo. Oh. Espere. Un momento. Le enseñaré a preparar un genuino martini seco. Ahora, mueva esto. Eso es. Así. No, 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 no se detenga. Siga. Cáscara de limón. Hay que retorcerla con delicadeza. Siga moviendo eso. ¿Dónde se aloja? En el cuarto contiguo. ¿Aloja? El departamento siempre nos da habitaciones cerca de los dignatarios. Brindo por eso. Aguarde. Ahora. ¿Le gustó? Quien quiera que sea, no es precisamente oportuno. Busco a la señorita Boto. Sí, pase, por favor. Ah, Tuesday. Oh, gracias por venir. El señor Albert Barton, el profesor Kitchen. Mucho gusto. El gusto es mío. Tuesday, tu madre cenará en casa esta noche y tú también. Y no tienes nada que decir al respecto. ¿No quiere sentarse, por favor? Oh, sí, gracias.
El señor Barton tiene algo que quiere que usted... Que interprete. Me lo dijiste por teléfono. Bien, señor Barton, si me lo permite, tengo hambre. Aquí tiene, señor. Ah, sí, sí. Es mandarín. Área de Pekín. Traducción. Investigaciones electrónicas de China del Norte. Gracias. Bien, vámonos ya, Tuesday. Recuerda, a pesar de lo largo del río, la canoa tiene que encallar. Encallemos antes de que se enfríe la cena. Es un viejo proverbio africano, que no tiene nada que ver con la cena. Oiga, profesor, ¿esto dice lo mismo? Ah, sí, sí, exactamente. Bien, Tuesday, vámonos y no discutas, ¿eh? No se puede ir contra la autoridad. Es un proverbio americano, señor. Muy oportuno. Buenas noches, que te diviertas. Buenas noches. ¿Encontró en mi billetera algo interesante, señor Barton? Bueno, encontré que los caracteres son interesantes, pero la trama era algo débil. Usted se coló a la casa del general Dokam para revisar la caja fuerte. Quiero que me diga por qué. ¿Me creería si le digo que soy fotógrafo de una revista de modas? Levántese, señor Barton. Siéntese ahí. Está en todas partes, ¿eh? Sí, siempre que puedo. Permítame. Conoce a fondo el dolor, señor Barton. Dolor inenarrable y horrible como jamás lo ha imaginado. Ese será el tormento por su silencio. Le sugiero que reflexione. Creí que ustedes siempre eran... inescrutables. Mis ancestros no tuvieron competencia en el arte del tormento y casi nunca tengo la oportunidad de practicar. Ve al parque Sanda y revisa el terreno. Tal vez tenga cómplices. El alambre. Tal vez haya oído hablar de este tormento. Los alambres se encajan profundamente en la piel. En pocos momentos su piel se hinchará y subirá como levadura. Cada parte de su piel se hará más sensible al dolor mientras más tiempo pase. Son muy astutos ustedes, ¿eh? En mi nación se le dice a este tormento... la muerte de las mil cortadas. Pronto podrá comprobar que no es agradable. ¿Quiere que empiece? No. Honremos las costumbres de nuestros antepasados. Arriba en un muro, en las oficinas de la delegación, está la daga ceremonial de la dinastía Yong. Tráemela. Hay gente que preferiría que fuéramos más tolerantes, señor Barton. Una idea decadente. Si reflexiona con cuidado, verá que la bondad es una idea corrosiva, que rebaja el espíritu de nuestros rangos revolucionarios. La bondad está bien para los muy ancianos. Si un comunista se suaviza siendo bondadoso, olvida los principios de la revolución y actúa como cómplice del enemigo clásico.
Hay que estar bien enterado de esto, señor Barton. Debería leer los pensamientos del gran Mao. Tan elocuentemente sencillos, tan profundamente ciertos. ¿Se siente mejor? Sí, pero tengo que ir a ver al presidente Gualamba. Imposible. Es un anciano y está muy enfermo. Solo acepta las visitas aprobadas por el señor Partimú. Tuesday, tengo que verlo. Gracias. ¿No hay guardias? No, el presidente los ha prohibido. Después de lo que yo le diga, cambiará de opinión. Va a hablar únicamente con el señor Partimú, el vicepresidente. Tengo que hablar con el jefe Tuesday. No lo permitirá. La noticia del robo de los escritos debe ser ocultada al presidente. Si no tengo suerte, lo sabrá mañana temprano, de todos modos. El señor Partimú es de fiar. Es el hombre que el señor presidente quiere como sucesor. Ah, el señor Mundy. El señor Partimú. Mucho gusto. ¿Cómo está? Le complacerá saber que la cara de Cheng está mucho peor que la suya. ¿Ya sabe lo de Cheng? Sabemos mucho. Entre nosotros, Excelencia, todo lo hacemos bien. Espero que estés cómodo en el palacio, Noah. Sí, muchas gracias. ¿Dónde estabas cuando quisieron convertirme en reja de alambre? ¿Has averiguado cómo abrir la caja fuerte? Por favor, no respondas con una pregunta, Noah. Si ya sabes de Cheng y lo que trama, ¿por qué no lo aprenden? Hemos sospechado de él por meses. Pero aún teniendo pruebas, los problemas diplomáticos son muy difíciles. A través del protocolo, claro está. Buenas noches. Ah, Jack. Excelencia. Señor Mundy. Espero que su estancia haya sido placentera. Oh, estupenda. Te daría todos los detalles, pero dudo que los resistieras. Este es Roosevelt. Mucho gusto. No es nada sociable. Es un león diferente a todos. Y quiero que se conozcan. O más bien, quiero que él te conozca a ti. Fuiste muy descortés con nuestros amigos los chinos. ¿Cómo se dieron cuenta de mí? Uno de mis hombres, llamado Gara, era guardia de la casa del general Dokkan. Lo torturaron y supieron de ti. Y luego lo mataron. Siento mucho lo de Gara, querida. Fue algo muy triste para todos. Creo que su gentil general Dokkan no es muy apreciado. Eso pensamos todos. Te he dicho que ha sido mi ilusión que Dokkan conozca a Roosevelt. Pero hasta ahora no hemos tenido suerte. Bien, caballeros, ¿nos dedicamos al problema? Señor Mundy, los escritos deberán ser devueltos en menos de 10 horas. Estamos a tu servicio. Lo que podamos hacer para ayudarte lo haremos con mucho gusto. ¿Dónde está el Parque Sanda? Aquí, en la Gara. ¿Qué hay ahí? El Museo Nacional, el pabellón chino. Y la estatua de Tafawa. Cheng envió a uno de sus hombres a cerciorarse de algo. Temía que yo tuviera un cómplice. ¿Qué les preocuparía de ahí? Que estas palabras sean la llave que abra la puerta a la libertad perenne para todos los pueblos de nuestra bendita tierra. Son palabras de Tafawa, de su discurso de independencia. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuántas joyas tiene la corona? 8. Simbolizan la unión de las 8 tribus de San Butico. 8 fotoceldas, cada una sensible a una luz diferente.
8 piedras, cada una de diferente color. Se dará usted cuenta que la compañía que hizo la caja fuerte del general también hizo la estatua de Tafagua. Lunes y martes. ¿Quién necesita el resto de la semana? No será preciso. Tenemos solo 10 horas. De acuerdo, Al, consigue la corona, llévala donde el general Dokan, saca los escritos y devuélvelos al depósito. Oh, vamos, Noah. ¿3 robos en 10 horas? Escucha, puedo llegar a la caja fuerte. ¿Por qué no van Chuck y sus hombres por la corona? El contenido y lo demás en el pabellón chino fueron donados al pueblo de San Butico, pero el edificio en sí y el terreno técnicamente le pertenece al gobierno chino. Por lo tanto, no podemos ayudarte en eso. Sin embargo, Roosevelt estará vigilando donde sea posible. Tal vez te sea útil. Me imagino en qué podría ser muy útil. Las personas desagradables en ocasiones se topan con Roosevelt. Cuando eso pasa, ya no son desagradables. De acuerdo. Yo iré al pabellón, ¿pero en la casa de Dokan? Trataremos de ayudarte en lo que se pueda. Ah, gracias. ¿Crees que logres distraer a los guardias del depósito? ¿Y revelar que los escritos fueron robados? Durante la administración de Walamba. Piénselo así, señor Monday. Aún el presidente de ustedes no podría remover la declaración de independencia de su receptáculo sin... Entiendo, excelencia. La única forma de evitar una peligrosa confrontación con China es hacer como si nada hubiera pasado. Soy experto, Noah, pero te lo aseguro. Esto es imposible. ¿Imposible? Señor presidente, estábamos haciendo los preparativos de última hora para la ceremonia de mañana. Imposible no es una palabra para un hombre tan joven y tan fuerte. Imposible. Dijo esa palabra con tanta fuerza. Un león que ruge no liquida a su presa. El mundo está repleto de adelantos imposibles. Tantos existen que ya los han enviado al espacio sideral. La libertad era imposible para su pueblo y el mío. Aún así prevalece. Imposible es una mera palabra que describe el grado de una dificultad, sea cual fuere el reto. Perdonen la intromisión. Con tanta dificultad, deberá siempre honrar las palabras sagradas de los escritos Indarca para que éstas lleguen a todo el pueblo de esta nación. Este es el camino inevitable de la historia, el camino de la justicia, el honor y el orgullo. Barton dijo, si un hombre no considera lo que está lejano, encontrará cerca la tristeza. Y también dijo, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Qué desafortunado para usted, señor Barton. Había olvidado eso. No querrá matarme aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Es un edificio público. Un obsequio de su país. Sería feo mancharlo de sangre. Hay personas en el parque. Oirán los disparos. Harán preguntas. Este edificio, para su información, goza de inmunidad diplomática.
¿Ha considerado el bochorno diplomático? Bájese. Monday. Supongo que debí darles alguna contraseña por si pasaba esto. Vuelve a tu puesto, Melvin. ¿Melvin? Ah, un maniquí. ¿Será para la ropa del general? Al. Debe ser la clave. Qué gracioso, ¿no es cierto? Está desconectado. Ya está. Las luces de la corona están sintonizadas con los sensores de la caja fuerte. Y la frecuencia del sonido detona el patrón de luces. Claro. Es el momento de moldear el triunfo de la democracia. El éxito y el futuro de nuestra república está en las manos y en los corazones de cada uno de ustedes. Que estas palabras sean la llave que abra la puerta a la libertad perenne para todos los pueblos de nuestra bendita tierra. ¿Quieres decirme qué haces? No pensarás acostarte tan pronto. Solo nos quedan 20 minutos de oscuridad. Seguidos de 14 horas de luz de día, Noah. ¿Cómo vas a regresar los escritos al depósito? Ya está lleno de trabajadores arreglando las cosas. Y tienen una unidad policíaca especial rodeando el edificio. Son 12 hombres armados. Tu problema es que no conoces bien a la patrulla especial. ¿Te refieres a los guardias? Sí. ¿Qué pasa? Cuento con ellos. ¿Para qué? El ser elegido como guardia en este país es un privilegio. Su disciplina es rígida, son hombres dedicados. Son tan precisos en lo que hacen que no repararán en mí. Espero. ¿Vas a regresar los escritos en sus propias narices? Exacto.
Ya supondrás que los chinos no dejarán que te presentes y los devuelvas. En eso ya he pensado. Te liquidarán si pueden. Si te interesa tanto, ¿qué vas a estar haciendo mientras ocurre todo esto? Bueno, no tengo autoridad aquí, pero me imagino que elevaré una plegaria. ¿Quieres decir tu plegaria en tu habitación? Quiero dormir un poco, descansar, afeitarme. Está bien, pero hazme un favor, guárdame la navaja. Tal vez la necesite para degollarme. Y así será, camarada. Se lo puedo asegurar. Qué placer verlo. Esta hermosa señorita encontró una billetera que parece ser suya. Y como es una joven íntegra y honrada, insistió en regresársela. Fotógrafo de prensa. Imposible.
Solo para satisfacer mi curiosidad y en vista de la delicada situación diplomática, ¿qué le pasó a Cheng y a sus dos amigos? Ah, sí. Fue extraño. Parecen haber desaparecido. Bueno, los accidentes a veces ocurren. Mucha gente ha desaparecido antes, señor Monday. Al. Debería patentar esa sonrisa. O al menos ampliarla con esto. Tenga. Al. Es una bobería que encontré en la caja fuerte de Dokkan. Al. La robaron sin ninguna duda, ¿no crees? Está bien, pero ¿quién la robó? Considérelo así. Tuesday tiene ahora la ocasión de buscar al dueño. Adiós, Tuesday. Adiós, Al.